Hace medio siglo nació un sueño de fe y devoción. Un sueño que unió a todo un barrio. Ahora, 50 años después, ese sueño continúa. Más vivo que nunca. Más fuerte que nunca. Más grande que nunca. Ese sueño encierra una oración de luz y de hermandad. Y perdura en el tiempo. Firme e inquebrantable, como la fe de los humildes. ¿Qué son 50 años? Apenas un pellizco en la eternidad del tiempo. 50 años es lo que tarda un árbol en llegar a su plenitud desde que se planta la semilla. La semilla de la hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía en el Huerto y María Santísima de Loreto fue sembrada a finales de 1961 y pocos meses después empezó a echar raíces. El barrio de San Francisco había comenzado su expansión a finales de la década de los 50. Morón crecía de manera significativa tras la instalación de la base aérea estadounidense. Bueno, Morón era un pueblo un tanto desnortado en los primeros años de la década de los 60,
habíamos vivido unos finales de los 50, incluso 62, 63, todavía la base estaba construyendo, la base americana se estaba construyendo, había habido una gran recepción de vecinos, de personas que venían a trabajar a la base, que le dieron una vida que justamente en los años 64, 65 empezó a languidecer. Pero la población de este arrabal seguía siendo campesina y sobre todo pobre y hambrienta. Sí, el barrio de San Francisco es un barrio eminentemente obrero, que fue posible gracias al empleo que la gente tenía en la base y se construyó su casita, muchas veces de forma muy particular. La parte alta era un barrio de gente humilde, pero no tan pobre, porque eran personas que habían trabajado en la base, americana, habían estado unos años ganando dinero, y con sus ahorritos habían hecho las casas. Aquellas casas estaban hechas, cada uno se fue haciendo sus casas, luego entonces habían tenido. Lo que se llama San Francisco, el barrio nuevo de San Francisco, la parte alta, es un barrio eminentemente de gente pobre. Sí. Después estaba la otra parte ya, que es la parte de la calle Ancha, Molino, Álamo, me parece, Humanes, toda esa parte ya era antigua, ya estaban ahí, ¿no? Y ahí hay ya de todo, ¿no? En general eran personas modestas, humildes en general, pero muy buenas, muy buenas. En el verano de 1960 se decidía la creación de una nueva parroquia en San Francisco, en la capilla aneja al hospital, en otros tiempos importante convento franciscano. El convento había sido fundado en el año 1541 por don Juan Téllez de Girón, cuarto conde de Ureña, dentro de su actuación como promotor de obras de carácter religioso y cultural. Sí, bueno, obedece a la política de los duques de Osuna, que como todo el mundo sabe, pretendió el señorío de Morón, otra cosa es que lo obtuviera solamente en determinadas ocasiones y casi por la fuerza, y eso no era duradero. Bueno, en su política por congraciarse con el pueblo, la iglesia, la misma hidalguía, que de hecho era la responsable del funcionamiento de este pueblo, pues fundó ese convento de franciscano, que entiendo que fue uno de los mayores de la provincia. Tras la marcha de los frailes franciscanos, en la primavera de 1883, el contador del Ayuntamiento de Morón, don José Jimeno Carrasco, había propuesto a la Corporación Municipal que el convento abandonado fuera destinado a hospital. Revierte en el Ayuntamiento por decisiones testamentarias de las mismas personas que lo compraron. Se lo compró una señora que tenía la esperanza de que la desamortización era una moda histórica que iba a pasar. Ella mantendría el inmueble como pudiera, esto no de mucho dinero, lógicamente. Y cuando pasara esta cuestión, este sarpullido de echar a los, pues que podrían venir los franciscanos de otra vez. De hecho, hasta poco antes, creo que el convento se cedió al ayuntamiento en 1895. Hasta poco antes hubo conversaciones de esta mujer, el ayuntamiento y los monjes para regresar a esto, pero por alguna causa a los franciscanos en Sevilla ya no les interesaba volver a Morón. Fue el primer párroco de San Francisco, don Javier Pérez Mantero, bien entrado el siglo XX, el encargado de dar el primer paso hacia la fundación de una nueva hermandad para Morón y para el barrio. Bueno, la hermandad no salió porque un día al cura o a un seglar se le ocurrió en la noche: oye, aquí hay que fundar una hermandad, vamos a empezar. Eso tiene un contexto.
contexto que estaba en la parroquia, en la vida misma de la parroquia. La parroquia era joven, era nueva, la iglesia antigua porque era del hospital y era antiguamente también de un franciscano, pero como tal parroquia era joven. En el año 60 se instauró esa parroquia y como yo estaba de coadjutor en San Miguel, me nombraron a mí párroco de San Francisco. Pues siendo coadjutor de San Miguel, yo me metí en el barrio de los Remedios. Antiguo barrio de los Remedios, sigue llamándose barrio de los Remedios, sí. Pero sin la ermita, qué pena, sin la ermita. Bueno, pues en el barrio de los Remedios. Y te voy a decir cómo me metí yo allí. A mí me tocó hacer un entierro en San Miguel, era coadjutor, me tocó hacer un entierro allí. Y era precisamente de un niño. Y era un niño muy pobre, la familia muy pobre. De tal manera que era de los entierros que se decían de caridad. Entonces, era lo mínimo. Una cruz que la llevaba un monaguillo, el sacristán que me acompañaba y el sacerdote. Y pasé por aquel barrio y pasé por una ermita que yo no sabía ni que existía siquiera. ¿Qué? ¿Una ermita? Pregunté al sacristán que me acompañaba. Esto es, sí, una ermita. Hay una virgen dentro. Y yo, ah, bueno, pues muy bien. Seguimos, hicimos el entierro, no hice más que llegar a San Miguel, quitarme los capisallos, la carta y me fui inmediatamente otra vez al barrio, a ver la ermita. Entré en la ermita como pude. Bueno, había una santera que vivía allí, en una casa que estaba junto, que era también propiedad de la ermita, y pude entrar, aquello no tenía luz, aquello estaba oscuro todo, aquello estaba el techo, parte del techo casi caído, había descolchado por todas partes, y mira, y atiné a ver en el altar mayor una virgen que a mí me pareció preciosa. Fue como una luz preciosa. Esta imagen, pero qué imagen más bonita. Pero qué, bueno, total, que ya estuve yo un ratito, le refiero a la imagen y me fui. Pero claro, ya empecé a pensar, a soñar, y esto no puede ser, esta imagen allí, a través de la imagen, el barrio, bastante pobre, se puede mover, se puede. Y ahí vino entonces la gran luz de los Remedios, que estando con descoautor en San Miguel, pedí permiso al párroco, naturalmente, y me dediqué especialmente a trabajar en el barrio. Bueno, y se hizo de todo. Lo primero que hicimos es restaurar la ermita como pudimos. Poner unas luces fuertes, que se viera la imagen. Después empezó a hacer una labor de misión, verdadera y auténtica misión. Casa por casa, en el barrio, teníamos charlas, los mayores, charlas, los niños. Sí, en aquella Plaza de los Remedios, que era grandecita, allí hicimos de todo. Hicimos deporte, presentábamos películas de cine, hicimos hasta dos corridas de toros. A través de estas corridas de toros, se organizan con carros y con esto, dos corridas de toros. Allí se jugaba con los niños, se tenía plazas de reuniones, y bueno, empezó, claro, naturalmente, la devoción a la Virgen a surgir, no solamente ya en el barrio, sino en el pueblo entero, en el pueblo entero. En esa ermita se hizo hasta un nacimiento viviente, con niños. Toda la ermita era un nacimiento, un tablao. Y por dos años hicimos nosotros aquello allí, en fin, se hizo de todo. Sacamos la procesión a la Virgen de los Remedios, como pudimos, con las andas, como se sacó. Bueno, la devoción fue despertándose, la gente acudían de allí, acudían de todas partes de Morón, allí. Y por esta labor que se venía haciendo, entonces, se creó la parroquia de San Francisco, desmembrada de San Miguel, y claro, me la dieron a mí, al cura que estaba allí trabajando, porque el barrio de los Remedios pertenecía a la parroquia de San Francisco de Asís. Así que por eso fui yo párroco de San Francisco de Asís. Y ya llevaba yo detrás pues, todo ese trabajo, conociendo mucha gente, gente que habían trabajado fuertemente conmigo. Tuve incluso hasta un dispensario, entonces no existía la seguridad social, estaba en los inicios, en nada, un dispensario. Y había practicantes que se ofrecieron allí, enfermeras, y bueno, mucha gente que se ofrecieron a aquella labor. Este hombre lo hace en párroco de San Francisco. Y comienza su tarea pastoral delante de una barriada enorme de grandes, de gente trabajadora, de gente que frecuentaba poco la iglesia, y entonces su tarea era bastante ardua. De tal manera que este hombre cree conveniente hacer una hermandad en la parroquia que aglutinara de una forma especial al barrio, que el barrio la considerara como suya,
como realmente está pasando, ¿no? Es la parroquia la razón principal del movimiento, pero es muy particularmente el tipo de sacerdote que estuvo ahí dando el callo y haciendo barrio. Yo estaba establecido en la calle García Marín y yo no tenía ni idea de esto. Con el párroco tenía una relación porque era paisano mío. El párroco tuvo muchísimo peso porque era una persona muy activa. Además era una persona muy joven y se dedicaba a la gente de una manera especial. La gente le tomó muchísimo cariño y cuando tenía que recurrir a alguna persona así solvente de la ciudad, porque él estaba construyendo la casa parroquial, la casa rectoral, que estaba totalmente caída, o sea, de la casa rectoral de la parroquia no quedaban ni las paredes, aquello era un solar. Y él se dedicó a pedir ladrillo, cemento, total, él construyó la casa en poco menos de un año. Exactamente, era un joven muy dinámico, muy trabajador, se proyectó no solamente en despertar el barrio de San Francisco, que estaba, en fin, bastante adormecido en los aspectos religiosos y cosas de esas, y no solamente tuvo suficiente con la parroquia, sino que se volcó también en una ermita que existía en otra plazoleta mucho más antigua que la de San Francisco, la plazoleta de Los Remedios. De forma que los niños pudieran tener juguetes y los pobres una manta en el invierno, y organizaba muchísimos actos, organizaba muchísimas cosas. Y yo creo que esta necesidad de los humanos de vernos y relacionarnos en algunas ocasiones por las razones que sean, pues fue lo que creo que motivó el nacimiento de la hermandad, ¿no? Y yo ya empecé a crear mis grupos necesarios en la parroquia. Acción Católica, por un lado, un grupo de asistencia social para atender a los necesitados, los enfermos, etc. La Junta Parroquial, todavía no se había creado institucionalmente en ningún sitio esa junta, pero yo tenía mi junta de seglares, ¿no?, comprometidos conmigo. Y bueno, la gente iba acudiendo, ejerciendo ese apostolado normal de toda parroquia viva, porque yo quería que fuera una parroquia viva, una parroquia evangélica y una parroquia participativa, que no fuese una parroquia de culto y ya está. Se termina la misa, se cierra, ¿eh? Hay un entierro, se abre, hay un bautizo, se abre y los demás se cierran, ¿no? Una parroquia viva, la gente tuviera. Bien, y una vez que se crea así, esta parroquia, entonces, claro, ya se caía por su peso una cofradía. Era un espacio que había que ocuparlo, porque había personas que sí, que les gustaba la parroquia, pero que tenían un espíritu cofrade. Y a través del espíritu cofrade es como se veía que la necesidad que había allí de crear una hermandad. Hombre, aparte del carácter como andaluz y tal, pues era, en fin, ¿qué te voy a decir? Y además, como te digo, paisano mío, pero era muy activo y nos comprometía mucho y asociándonos una barbaridad. Se une con varias personas, Manolo Cipriano Fernández, que fue el primer hermano mayor, Paco Vargas, Lorenzo. Hay una serie de señores que son los que inician precisamente el comienzo de la hermandad. Y claro, como era un barrio humilde y una muy poca capacidad, pues resulta que aquello costó algún trabajo, pero salió hacia adelante, no con muchos hermanos, pero sí con una ilusión terrible. Tratándose de la parroquia de un barrio obrero, la hermandad compartió con los feligreses ese espíritu de humildad que siempre la ha caracterizado, ayudando a los pobres en aquellos difíciles momentos de necesidad. Cada año se quiere estrenar más cosas, cada año se quiere poner más bonita la imagen,
cada vez quiere que el paso esté más espléndido, más rico. Cada vez, y va todo el mundo con el agua al cuello. Siempre. Y yo lo sé por la experiencia que tengo, yo era mucho más aquí en Sevilla, lo veo. Yo, no, miren ustedes. Ustedes hagan las reglas que quieran, si les gusta esto, fíjense lo que queráis. Pero una cosa os voy a decir. Un dinero importante de todos los ingresos de la hermandad vayan destinados a los pobres, a las obras de caridad. Yo creo que yo dije, no acuerdo tanto, pero un 30%. Era bastante. Una hermandad pobrísima. Es que la riqueza de la hermandad no está en los candelabros. Que la riqueza de la hermandad no está en el brillo de la plata, ni de... No, no. La riqueza de la hermandad está en el buen testimonio, en el amor a Dios y en el amor a los pobres, en un barrio necesitado. ¿Te imaginas una hermandad de Loreto allá en ese barrio, riquísima de todo, riquísima de todo? Eso está fuera de lugar, eso fuera de lugar. La hermandad tiene que estar en consonancia con el barrio, con la gente y con... Había un artículo, digamos, que... era para caridad, para que todos los que necesitaban pidieran. Y de hecho, en principio, yo ahora no lo sé, pero en principio el párroco, venía gente necesitada y si él no podía atenderlo, pues nos lo decía a la hermandad para que nosotros lo... Y ayudaban, claro que ayudaban, realmente, porque Caritas no existía entonces. Teníamos una especie de grupo de asociación para la caridad, para la asistencia a los necesitados, para visitar a los enfermos, para todas estas cosas, claro. Y si iba haciendo, la parroquia misma era pobre, tampoco tenía gran cosa. La semilla arraigaba con fuerza en el terreno árido de la adversidad, abonado ahora con la esperanza de la fe. La gente del barrio, por supuesto, ha tomado como suya la hermandad. Pasa como en Sevilla. En Sevilla hay barrios que tienen su propia hermandad, pues el barrio de San Francisco tiene la hermandad de Loreto. No sé si... pero yo vivía entonces en la calle Espino. No sé si eso es de la feligresía, pero en fin, no obstante, está muy cerca. Incluso fui hermano de la hermandad los primeros años, ¿no? Yo vi tanto entusiasmo por parte de todo el mundo que, aunque yo no sea mucho de la cofradía, pues también me apunté, incluso llegué a salir algunos años vestido de nazareno con una bolsa petitoria pidiéndole a la gente, a todos mis amigos. Yo era el que recogía más dinero. En fin, eso sí lo recuerdo, estuve unos cuantos años. En la calle San Francisco se montaban unos altares porque el cuerpo salía y pasaba por la calle San Francisco. Y entonces mis primeras fotos las tengo vestida de angelito en el cuerpo de San Francisco. Y podría yo tener... Yo tengo fotos que yo podría tener 3 años. Y ya había movimiento de esas personas que se unían, que ya se les fue a ellos iluminando para crear posterior la hermandad. Pero nosotros ya, mi padre ya participaba con la gente del barrio y con, como he dicho, con Cipriano, con Paco Vargas, en esta creación que a alguien se le ocurrió y con el tiempo fue verdad. La hermandad y su barrio. El barrio y su hermandad, una dicotomía, dos senderos que confluían en un mismo camino, dos ramas procedentes de un mismo tallo, una misma forma de expresar el amor a Dios y a la Virgen María. En 1962, la hermandad no tenía prácticamente nada para que la cofradía pudiera realizar estación de penitencia. Lo más urgente era disponer de las imágenes titulares. Para el Cristo, se optó por una talla del siglo XVII, que había aparecido en la parroquia en un estado de deterioro bastante avanzado. Estaba entre la pared y el retablo de allí, arrumbiado. Allí lo encontraron como, bueno, escondido detrás del retablo mayor de San Francisco. Unos dicen que estaba detrás del altar mayor. Otros dicen que estaba en uno de los laterales. Yo exactamente no sé dónde estuvo. Lo cierto es que la imagen durante mucho tiempo
le fue cayendo agua y esa humedad le produjo toda la... Normalmente las hermandades se crean por la devoción a una imagen, por la devoción anterior a una Virgen, a un Cristo. No se había fijado todavía esa devoción a qué imagen, a qué Cristo, a qué, sino que tenía un Cristo de rodillas, un Cristo de oración del huerto. A mí me pareció muy bonito, valioso, me parece que era de final del siglo XVII, no era lo más apropiado para un paso, porque era chiquitito, y bueno, después me he enterado que había tenido que reformarlo, que ya tenía su deterioro, posiblemente por los años que lo sacamos hace un poquito, a lo mejor si estamos, qué sé yo, un poquito estropeado, se fue un poquito más, pero a mí aquella imagen a mí me atraía. Y a muchos más, y empecé a decir, mira qué imagen más bonita, mira que vamos a crear interés ya por la imagen de Cristo. El Cristo de rodillas da una gran lección al mundo, y sobre todo al mundo actual. A ver, ¿cuántas veces el hombre actual, la persona humana, hombre o mujer, cuántas veces se crean dueños y señores de su situación, de su vida, libre, pero no se dan cuenta que está postrado de rodilla ante muchas personas y ante muchas cosas y ante muchos intereses? No digamos nombre para que nadie vaya a señalarse. Por ejemplo, en general, ante el dinero, ante el poder, ante los privilegios, ante la moda, ante la ideología que está de actualidad, ante las presiones, ante intereses de rodilla. Y sin embargo, ante Dios no. O han vuelto la espalda a Dios, ¿no? O pasan de largo, y no. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo no se pone de rodillas nada más que ante el Padre Celestial, nada más. Y ante las personas humildes. El Santísimo Cristo de la Oración en el Huerto es obra del escultor Luis de Peña, discípulo de Martínez Montañés. Había sido encargada ex profeso en el año 1622 por la Hermandad de Nuestra Señora de las Aguas, cuya imagen también se conserva en la Iglesia de San Francisco. El contrato de ejecución tiene fecha del 9 de septiembre de 1622. Yo, Luis de Peña, escultor vecino de San Lorenzo, otorgo que estoy concertado con Gaspar Fernández, hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora de las Aguas y de la oración del huerto de la Villa de Morón de la Frontera, en tal manera que me obligo a hacer para dicha cofradía una imagen de Nuestro Señor orando en el huerto, hincado de rodillas, puesto en una peana de madera que me pareciere de 6 cuartos de alto sin peana y un ángel de media vara de alto. Dado sus matices de dorado y estofado acabado, de todo punto bien hecho y perfeccionado a contento y satisfacción de dicho hermano mayor o de otras personas en su nombre que vengan a recibir. Para la primera semana de la cuaresma del año que viene, de 1623, en estas casas de mi morada, de donde lo tienen que llevar a su costa. Por el precio de la hechura de todo ello, de 50 ducados reales, por cuenta de los cuales recibo 100 antes del contrato. Fue un descubrimiento que se hizo en los archivos de protocolo del ayuntamiento. Tú sabes que cuando se están leyendo los libros antiguos, pues a lo mejor aparece una noticia, pero sin que tenga continuidad. Tú lees aquella noticia y la vas apuntando y a lo mejor al número 50 de página, de haber leído aquello, encuentras otra cosa muy relacionada con... Entonces se descubre que la hermandad existió en el año 1600 y pico, existió la hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía en el Huerto, Nuestra Señora de las Aguas, y también iba acompañada la imagen del Cristo de un ángel confortador. El ángel no sabemos qué destino habrá tomado. Se descubre que era denominado así, que salía el Miércoles Santo también, o sea, que coincide que salía el Miércoles Santo, y que la casa hermandad de esta hermandad estaba en lo que fue el molino de Tardío, que no sé si tú te acordarás de eso,
Hoy hay una serie de casitas en la calle Humanes, hay una serie de casitas, toda aquella zona, la denominaban el Molino de Tardío, porque era, me imagino, yo lo conocí como casa de vecinos. No sé si aquello sería en otros tiempos un molino. Pues allí radicaba la hermandad del Cristo de la Agonía en el huerto. La desamortización de Mendizábal y la posterior desaparición del convento franciscano del Corpus Christi a mediados del siglo XIX provocaron la extinción de la Hermandad de la Oración del Huerto y la Virgen de las Aguas. Nada se supo de estas imágenes hasta muchos años después. Las imágenes estuvieron, la del Cristo de la Agonía en el Huerto estuvo en la calle José de los Reyes Benítez, al final de la calle, viniendo de San Francisco hacia Los Remedios, a mano derecha había una casa de vecinos. La casa tenía como una especie de pórtico, había unas columnas allí y demás. Y decían que aquello fue en tiempo un oratorio. Entonces, en el oratorio existía una especie de hornacina grande, donde estaba depositada la imagen del Cristo. El recuerdo más íntimo que tengo al conocer la imagen del Cristo de la Oración del Huerto, yo tenía 30 años entonces, y me retrotrajo a mi niñez, porque yo ese Cristo lo había visto en una hornacina pública, en una calle. Que creo, quiero recordar, esto lo he estado intentando constatar con gente de mi edad y no he podido yo aclarar mucho esto. La calle Río Miño es esta pequeña callecita antes de llegar a la Plaza de los Remedios. Allí había una hostería, algo relacionado con los monjes de Montellano, de San Pablo de la Breña. Cosa curiosa, porque eran franciscanos, como los franciscanos de San Francisco, y es conocido que, aparte del convento y aparte de la iglesia, en la misma calle de San Francisco, pues existía una hostería, o un lugar donde acogían a los viandantes y cosas así. Y yo francamente creo haber visto este Cristo orante en esa calle. Eso fue lo que más me llamó la atención de la hermandad, y eso posiblemente fue lo que me enganchó para apuntarme, para estar allí unos años, hasta que ya, en fin, aquello tiró para adelante y yo ya me dediqué a otras cosas y no estuve mucho tiempo, 6 u 8 años supongo. Para poder salir en procesión, la antigua imagen de Luis de Peña tuvo que ser restaurada con urgencia. El primer trabajo lo llevó a cabo el escultor de Alcalá de Guadaíra, Manuel Pineda Calderón. Se comenzó por la restauración de la imagen de Luis de Peña, que estaba abandonada prácticamente. Le había caído agua durante muchísimo tiempo, estaba carcomida la cara, estaba la parte de atrás de la túnica estaba totalmente deshecha, y entonces hablaron con Pineda Calderón, este escultor de Alcalá de Guadaíra, y Pineda Calderón se encargó de la restauración. Lo sacaron en un vía crucis antes de la hermandad, y creo que un tal Bonilla, que fue hermano también, que era carpintero aquí en la calle San Francisco, le clavó, para sacarlo en el vía crucis, le clavó con una tabla a las manos, porque le faltaba una mano, no sé lo que es. Cuando se llevó la imagen a Pineda Calderón para que la restaurara, Pineda no tenía conocimientos de la técnica que hoy se emplea para restauraciones. Y entonces este hombre se limitó a coger la parte que tenía comida, carcomida, la cara y demás, le cogió y le talló una cara nueva sobre la que tenía. Notarás la diferencia en la cara con relación al resto de la imagen, porque aparece muchísimo más pequeña.
la cara que hizo fue muy parecida a la del Cristo de la oración del huerto de Alcalá. Son muy parecidas las dos. Después, nosotros, haciendo investigaciones, nos encontramos en la Universidad de Sevilla unas fotografías que se hicieron a la imagen del Cristo, pero en las circunstancias que ya te dije, hecha con las manos, no tenía manos, en fin, pero sin embargo la cara era una diferencia abismal de la cara que tiene actualmente, ¿no? Nosotros en un principio indagamos sobre si Pineda había hecho algún... Claro, al estar en tan mal estado la cabeza y la cara y demás, pues creímos que hubiera cortado por lo sano, hubiera hecho una cabeza nueva y una cara nueva y conservara la cara antigua allí en su taller. Ya había muerto Pineda y fuimos allí a Alcalá un día y buscamos en él, la señora que estaba allí, que era la que le cuidaba, nos dio autorización para que miráramos lo que había allí. Allí no encontramos nada. Y después estuvimos en la casa de un ayudante que tuvo Pineda en Alcalá y nos dijo este hombre que él no recordaba que Pineda hubiera hecho una cabeza nueva ni nada de eso, que todo lo más que había retallado la antigua. La decisión sobre la titular mariana fue algo más compleja. Generó incluso un debate entre quienes apostaban por la advocación de María Santísima de la Salud y quienes buscaban, como finalmente sucedió, implantar la de María Santísima de Loreto, creando un vínculo con el arma de aviación presente en la base aérea de la que es patrona la Virgen de Loreto. Yo me fijaba en las imágenes que había allí. Me parece que eran dos vírgenes, me parece que había de Gloria, no sabía el nombre de Gloria. Pero muy chiquitita. Esto no puede. Aquí hay que poner una imagen nueva, si no, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Y bueno, hablé con los que estaban allí ya, los que estaban iniciando la hermandad, todavía no se había iniciado ya legalmente, ni se había recurrido todavía aquí a Sevilla para que no la aprobaran ni nada. Pero mira, ya, ¿qué imagen y qué otra imagen? Digo, mira, vamos a ver, vamos a encargar una imagen nueva. ¿Dónde y cómo ya? Y se hicieron distintas indagaciones. Claro, las primeras indagaciones eran carísimas, imposibles. No teníamos nada, éramos pobres, no teníamos nada, imposible, imposible. En principio se fue en busca de un escultor que había en Sevilla, precisamente era de mi pueblo y de don Javier, Sebastián Santo. Y entonces este se le pidió presupuesto. Y dijo que dio el presupuesto de la Virgen 50.000 pesetas. Alguien quería ponerle el nombre de Nuestra Señora de la Salud por estar muy cerca del hospital, pero después se ganó el nombre de Loreto. Porque había dos razones. Una, que claro, en Monoma hay una base aérea, que naturalmente que cuya patrona es la Virgen de Loreto, y los militares tiene una gran devoción a la Virgen del Loreto. A la Virgen del Loreto. Tiene una gran devoción. Y entonces, pues mira, que hay mucha gente que o bien directamente o indirectamente, pues están unidos a la base por trabajo, por lo que quieran, ¿no? Yo creo que este título puede atraer a mucha gente y le puede decir mucho a la gente. Realmente, del pueblo de Moro, y efectivamente así ha sido. Y después hay una cosa muy particular, y es que mi familia era muy devota a la Virgen del Loreto. Yo siempre he tenido, en todos los años de estudios del seminario, en mi cuarto, una estampa de la Virgen del Loreto de la Jarafe de Sevilla. Allí en la Jarafe de Sevilla hay un convento de franciscanos y preside la iglesia de la Virgen del Loreto. Yo había sido empleado en el Cormato de Aviación durante 10 o 12 años. Y claro, yo tenía relaciones con la base y querían que fuera la titular, la Virgen del Loreto, para que al mismo tiempo la fuerza de la base, a ver si colaboraban. El autor de la talla de María Santísima de Loreto es también Manuel Pineda Calderón. Y decidieron encargársela también a Pineda,
que cobró por la hechura de la imagen 10.000 pesetas. Fue un gran imaginero, desgraciadamente poco reconocido, ¿no?, para la gran obra que hizo, ¿no? Después de Castillo de Astruz, y fue el imaginero que más obra hizo. Lo que pasa es que no tiene nada en Sevilla capital. En la desgracia diríamos que tienen un poco los imagineros, esto es como el toreo, como no tengas algo en Sevilla, no suena, diríamos, nacionalmente, ¿no? Fuimos a Alcalá y, bueno, hablamos con este hombre y sí, estaba dispuesto, ya vimos que lo que nos iba a costar era factible, podía ser, y yo lo único que le dije, mire, hazme una imagen que sea devota y al mismo tiempo bella. Bueno, y así lo hizo. Y creo que esa imagen gustó muchísimo. Y gusta muchísimo, y una imagen muy bonita para la Semana Santa. Y además adquirió trajo la devoción a la Virgen de la Loreto. Y una Virgen que es una talla muy buena, y aparte tiene, es una Virgen que Manuel Pineda Calderón, yo creo que, no lo sé, esto no lo estoy diciendo, pero yo creo que conoció el barrio antes de hacer imagen, casi seguro. O alguien lo documentó muy bien, porque es que hizo una Virgen para el barrio de San Francisco. Hizo una señora guapa, una Virgen dolorosa, que aúna llanto y al mismo tiempo esa alegría que tiene. Creo que es una Virgen creada para nuestro barrio. Yo creo, no lo sé si, porque cuando se hizo el encargo hubo alguien que lo trajo Morón o le dio un poco la idiosincrasia del barrio, ¿no? Pero yo creo que aceptó de lleno. Tras contar con los dos titulares para la cofradía, la primera Junta de Gobierno se puso manos a la obra para poder realizar la primera estación de penitencia en 1962. El día 20 de enero de ese año se llegó a reunir la cantidad de 2.775 pesetas, que fueron destinadas a la adquisición de algunos enseres. Poco a poco, gracias a la aportación de los hermanos y los donativos de la parroquia, la hermandad fue aumentando su patrimonio. Se formó una junta para empezar los primeros trámites de la hermandad. Como no había dinero, porque no teníamos nada, como natural, entonces un señor que Manuel Cala Valiente y Pedro Solís, que vivía ahí frente, y yo, firmamos unas letras en el Banco Central y con eso se empezó ya la hermandad. Entonces, los principios fueron, bueno, todos, no es que fuéramos ni uno, todos nos tomamos muchísimo interés en aquello, ¿no? Y ya después, ya se formó la carrería y el cura me propuso a mí de hermano mayor. Y fui hermano mayor, no me acuerdo cuántos años. Ni tenían pasos, ni tenían enseres, ni tenían nada de nada. El taller de la calle Molino, donde vivía Currito Aguilar y Rosario Retamal, se convirtió en un taller de costura, también en la casa de Severiano Carvajo y su señora, Concha, también hicieron túnicas y se hicieron de todo, el manto de la Virgen, en fin. Aquello se convirtió en un taller, pero donde participaba un montón de vecinos. No había cuota de hermanos, no, que era voluntaria. No recuerdo bien, pero me parece que los insignias y cirio no se pagaban tampoco. Entonces, claro, los ingresos nos teníamos que valer de rifa, de vender lotería, poníamos la rifa, había un poníamos dándole un tanto por ciento y iban como, a lo mejor que te digo, con una batería de cocina o con una bicicleta por la calle y se le daba un tanto por ciento de la venta que hacía. Y claro, pues fue difícil, con la particularidad de que entonces era todo eso gratis, ¿no? Pero los costaleros había que pagarlo y el capataz cobraba el doble del costalero también, que no es como ahora, que incluso tienen que pagar, ¿no? Entonces era todo a tocateja. El primer año de salida, después de tener ya los enseres prácticamente conseguidos, faltaba también la vestimenta de la Virgen, y la Virgen pues le prestaron una saya y un manto, y con esa saya y con ese manto se preparó el paso. La situación era
mala, mala, mala. Y nosotros salimos en principio con pasos prestados. Uno era de la Milagrosa, que era un paso muy endelito, y en una de las salidas iba un carpintero también acompañándonos y se le partió una pata al paso y tuvo que ponerle una tabla para que podamos llegar. Fue la hermandad de Loreto la que por un accidente rompió una costumbre que era la de visitar el templo mayor, la de ir todas a San Miguel, porque cuando hacia él se dirigía se le rompió un zanco a uno de los pasos, no sé si al del Cristo o al de la Virgen, y bueno, la hermandad allí mismo tuvo que decidir inmediatamente coger por la calle Nueva, cuando se dirigía, coger por la calle Nueva y irse a la iglesia. En aquel momento, que la gente estaba un poco harta del comportamiento del arcipreste de San Miguel, José Hernario Ortega. Y entonces dijo que eso era una tradición, pero que se podía romper cuando se quisiera, que no quiere. Y yo fui entonces y dije, bueno, nosotros vamos a hacer lo primero. Y dejamos de ir a San Miguel. Si San Francisco no ha ido, nosotros tampoco vamos a ir. Y ya, al otro año no fue a nadie a San Miguel. Y fue, tuve la culpa yo. Cubierto lo esencial, la hermandad estaba preparada para la primera salida, el miércoles santo 18 de abril de 1962. Pero un imprevisto vendría a trastocar todos los planes. Ya estaba yo en Morón y además estaba allí aquella noche cuando diluviaba como nunca. No se pudo salir. ¿Y si llovió? A cántaro. A cántaro. No te puedes imaginar el disgusto que nos dio aquello. La de Llandina que hubo en aquella iglesia. Porque si llovía afuera, más llovía dentro de la gente. Porque la primera vez, con el entusiasmo que se había preparado aquello, en fin, todo, y todo muy precipitado. Porque eso sí, fuimos muy precipitados. O sea, que todo lo defecto que podía haber habido allí fue por la precipitación. ¿Y qué queríamos allí aquel año? ¿Quién tenía paciencia para aguantar un año más a la salida? Pues nada, aquel año. Y mire, aquella tarde empezó a llover y bueno, nada imposible. Entonces llamé yo al arcipreste, que era don José Armario, muy buena gente, buen sacerdote. Digo, no sé, ¿qué está ocurriendo esto? Sí, sí, claro, si no podéis salir. Bueno, pero podemos salir mañana, ¿no? ¿Cómo que mañana? Bueno, mañana es Jueves Santo, y si bien es verdad que la compañía, Santa Cruz que era, ¿no? Santa Cruz de la compañía, salía a las 9 de la noche. Nosotros salimos temprano y a las 9 estamos ya recogidos. Ah, bueno, pues muy bien, pues me parece muy bien, pues muy bien. Pues adiós, muchas gracias, José. Y llamo al alcalde, don Francisco Íñigo, le digo lo mismo. Mira que esto ocurre esto y esto, que es mañana, vamos a salirnos nosotros. Ah, bueno. Digo, ya el arcipreste me ha dicho que esa. Ah, bueno, pues nada, no, niño. Claro, había que mandar a los municipales, pues muy bien. Pues salimos a las 5 de la tarde. Yo recuerdo que el párroco, don Francisco Javier Pérez Mantero, habló con el entonces alcalde, don Francisco Íñigo Cruz, y le dijo, don Francisco, ante las inclemencias del tiempo, la cofradía no va a poder salir. Y como el ayuntamiento cedía la banda de música, pues el alcalde le dijo que de acuerdo, que salieran el día siguiente, pero que lo hicieran temprano. Un día espléndido, una tarde de Jueves Santo, espléndido. La gente, la vestida de fiesta, porque era Jueves Santo, todo Morón en la calle, todos salimos nosotros, la procesión. Y efectivamente a las 9:09, ya estábamos recogidos nosotros en nuestra parroquia, pero fue una salida muy acertada. La Virgen quiso salir y el Cristo quiso salir de esas condiciones, y yo creo que fue mejor que incluso el Miércoles Santo. Pero por primera vez, el Miércoles Santo. El miércoles no había habido nunca procesiones en Morón, no había procesiones, y por eso fuimos nosotros el Miércoles Santo. Y sale el Jueves Santo. Esa alegría de la gente, la túnica era muy alegre porque yo no quería tristeza allí, yo no quería una túnica ahí negra, morado, de la cara, no, alegre, alegre, azul y blanca, ¿no? Y claro, porque yo en la calle fue una alegría, un gozo, con un sol radiante, estupendo. La Virgen hizo ese milagro, naturalmente que sí. Me acuerdo de esa salida.
Poco después de la fundación de la hermandad y prácticamente hasta finales de la década de los 70, las cofradías de Morón de la Frontera cayeron en una profunda crisis de la que algunas no conseguirían recuperarse. La hermandad de Loreto sufrió como ninguna los envites de los malos tiempos, pero su tallo, ya endurecido, supo aguantarlos. Eso sí, atravesando un terrible periodo que los hermanos más antiguos aún no han olvidado. Que las hermandades estaban perdiendo por días porque hubo que ponerle ruedas a los pasos. Eso no tenía vistosidad ninguna. La gente no salía a la calle a ver las cofradías. Y además el número de hermanos pues era cada vez menor. Había muchísimas bajas. Como te digo, económicamente estaba mal porque no había ingresos. Todos los años vendiendo rifas y loterías y tal. Y entonces una de las veces acordamos que ponerle ruedas. Que fuimos a Cádiz, porque en Cádiz salen con ruedas los pasos, para ver el sistema. Y entonces vinimos y le pusimos paso a... Que hombre, que no es lo mismo ni es bonito. Que no pesaban como los costaleros, pero vamos, de todas formas, las cuestas arriba había que empujar. Y bueno, no sé si el primer año yo salía también, precisamente en el paso de Virgen empujando. Íbamos 4, 6, 8, no sé cuánto, pero más el conductor. Todavía no llevaba fundada un año, aquello una vez transcurrido el boom de esa emoción de la fundación y cosas, hay un retroceso. Es curioso, pero las hermandades comienzan a tener todas ellas problemas. Fue cuando salen con ruedas, eso es inconcebible. Pero efectivamente había, en Morón había un éxodo en Semana Santa, nos íbamos a ver Semana Santa en Sevilla, en Utrera, en lugares donde no había llegado esa pobreza tan profunda en las hermandades. Bueno, eso fue muy poco tiempo y fueron las hermandades, pues digamos, más pobres, más sencillas. Pero yo creo que eso fue un año o quizás dos, no más, porque claro, inmediatamente pues recurrieron a sus hermanos, recurrieron a personas de fuera y hubo un boom en el que lógicamente se ayudaron y se empezaron a venir los hermanos costaleros y aquello se acabó en poco tiempo. Y yo pienso que en aquella época, a pesar de como se dice, que tiempos pasados sí, han sido mejores, yo creo que no, yo creo que aquella prueba de ello es que las flores, pues no teníamos candelabros, eran unos palos que nos dieron de la hermandad del Santo Entierro y les decían a las flores meaditos de zorra, se le liaban a eso y eso olía muy mal. Entonces le echábamos colonia para quitarle el olor de la, que tan malo quedaba. Y qué te digo, hoy que se ve que con la facilidad que hacen, las que valiendo mucho, pero eran hojas de pita las que se ponían en los pasos y ahí se clavaban que eran cañas o pinchos de palmera. Ahí se amarraban los lirios, las flores que fueran y se pinchaban. Por eso te digo que yo pienso que quizá aquella época sería más difícil, quizá con todo lo difícil que sea hoy, pero quizá sería más difícil en todo. Porque la hermandad se fundó en una época en que las hermandades tenían muy poco esplendor y a los pocos años decayeron por completo, se perdieron muchas y más o menos se mantuvo trancas y barrancas durante bastantes años, hasta el punto de que hubo un tiempo que nadie se preocupaba de la hermandad y la parroquia se hizo cargo. Porque estaba, bueno, nadie es exagerado. Estaba Imanolo Toro, Manuel Cipriano, pero poco más, ¿sabes? Uno que se iba, el otro que se... Y yo llegué un momento a quedarme solo. Porque el hermano mayor que estaba conmigo, por motivos de trabajo, se tuvo que marchar. Y entonces me quedé totalmente solo, no tenía nadie. Yo ya estaba cansado, ya no me acuerdo yo los años que estuve. Y ya decidí, y entonces
hablé yo con Paco Romero y él me lo indica que estaba dispuesto a aceptar. Y entonces yo en una reunión eso lo propuse, que yo ya estaba cansado, que yo no, y lo aceptó y se quedó Paco Romero con, de hermano mayor. Presentaron dimisión, pero la presentaron todos al mismo tiempo. Todos los que estaban, que no eran muchos, pero vamos, todos presentaron dimisión. Y nos quedamos solos. Entonces se hizo cargo de la hermandad Paco Romero Salas, que fue el que se tuvo que ir de Morón por motivos de trabajo. Paco Romero Salas y yo. Nosotros empezamos a trabajar, pero claro, cuando este hombre se fue, pues me quedé solo. Que hubo al menos un par de años que la parroquia y hermandad era prácticamente lo mismo. Y ya después pues, se hicieron elecciones, la hermandad ya empezó a levantar cabeza y poco a poco, hasta hoy. Que esto era impensable, ¿no? Que la hermandad, en aquellos tiempos, que la hermandad pudiera llegar al nivel en que está ahora. Pero sin embargo yo continué, yo me eché a la calle para muchas cosas. La lotería de Navidad, me salieron gente que me echaron una mano para venderla y demás. Y pudimos seguir para adelante. Si yo en ese momento hubiera dejado la hermandad, pues no sé si se hubiera perdido, si hubiera seguido. Yo sé que yo continué con miles de fuerzas y pude sacarla para adelante. De nuevo se hacían necesarios la imaginación y el trabajo incansable para salir adelante. Los vecinos y los hermanos, en otro tiempo atendidos por la hermandad en sus calamidades y penurias, salían ahora al rescate de algo que consideraban suyo, aquello que vieron nacer y crecer con tanto cariño e ilusión. Superados los malos tiempos, la década de los 80 marcó un antes y un después en el devenir de la hermandad. El punto de inflexión habría que buscarlo, en parte, en la creación de las primeras cuadrillas de hermanos costaleros. A partir de esa fecha, las hermandades toman un cambio radical. Las hermandades salen a la calle, los pasos salen a la calle portados por hermanos costaleros. Se está aprendiendo la forma de llevar los pasos. Entonces hay un alborozo, hay una curiosidad por ver de qué manera llevan los de la hermandad de uno y por ver de qué manera llevan los de otro. En fin, tú sabes, son costaleros jóvenes, animados por las novias que iban también muy cerca, y todo eso influye mucho en que la Semana Santa diera un cambio de 180 grados. Que nació ahí, nació del mundo del costalero, que en muchas ocasiones pues tiene sus cosas y su idiosincrasia y tiene sus peculiaridades, pero que creo que sirven, yo siempre lo he entendido también, que sirven para mantener un músculo dentro de la hermandad, ¿no? Y que ha servido y que pues sirven para la vida de la hermandad, ¿no? Porque la vinculación que se crea entre los costaleros y las hermandades terminan siendo un elemento muy esencial en la vida de las hermandades, ¿no? Hay muchísimos más y hay muchísimos más importantes, pero creo que también es muy importante esta labor, ¿no? Además también el hecho de las personas que están al frente de la hermandad influye muchísimo. Porque no es lo mismo que estén al frente, gente que verá que lo hacen con dejadez, que hacen lo justo, a gente que trabajan, que se mueven, eso quieras que no se contagia. Y aparte la devoción de la gente, que es lo principal, que es lo que atrae a la gente, pues también que vea que la hermandad se mueve, que tiene vida. Y ya por fin salió aquello de los hermanos costaleros, que fueron los que reavivaron exactamente, gracias a ellos y a las cuadrillas que se crearon en aquel entonces, se reavivó la hermandad y el resto también, el resto de las hermandades. Había todavía gente, por ejemplo, la Hermandad de la Paz y la Hermandad de la Inspiración y la de Jesús, que sacaban los pasos con costaleros porque ellos se podían permitir el lujo de poder pagar a los costaleros de entonces. Pero el resto de las hermandades que no disponíamos de posibles para eso, pues le tuvimos que poner ruedas a los pasos. Y la gente con ruedas en los pasos no quería Semana Santa.
y eso en cuestión de 2-3 años la cosa dio un vuelco. Yo creo que tuvo mucho que ver el tema de los costaleros, pero también el que hubo gente que empezó a meterse, hubo un grupo muy grande de chavales, entre ellos yo, que nos movíamos unos en una hermandad y otros en otra, y quieras que no, se le dio un empujo, vamos, con la juventud de, que empezó a moverse. Ya por fin aquello de la resurrección de las hermandades fue el despertar de todas las hermandades al unísono, y acudir los hermanos, los muchachos acudían a hacerse costaleros, haciéndose hermanos de la cofradía, y ahí estábamos. También recuerdo que fue una época donde esa hermandad empezó a coger un vigor que además durante los años pues ha tenido la capacidad de mantenerlo, porque recuerdo perfectamente que en aquella época, años 80, 80 y algo, que había pocos nazarenos y demás, a partir de ciertos años empezó a coger una fuerza y un vigor que a día de hoy le hacen hacer lo que es, ¿no? Un mandato con bastante fuerza, ¿no? Y recuerdo un poquito que yo entiendo que fue aquella época de nacimiento de esa fuerza, ¿no? De ese vigor, ¿no? En la Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía en el Huerto y María Santísima de Loreto, la transición se alargó un poco más en el tiempo y llegó acompañada de una renovación del patrimonio realmente importante. Y después con los años, ese barrio volcado con la hermandad y año tras año, más gente, la expectación que se iba creando, por dónde iba a pasar la hermandad, por dónde iba a pasar la Virgen de Loreto, por dónde iba a pasar el Cristo de la Agonía en el Huerto, en fin. La verdad que fueron años, he visto todo ese proceso, no lo he vivido en mi etapa de joven. La candelería aquella célebre de Los Palos, ya un año me enfadé y digo, el año que viene tiene que salir ya una candelería. Y cogí la candelería de palo, todos los palos, y los tiré. Y digo, ya, así lo podemos conseguir. Bueno, pues no se pudo conseguir porque no había dinero. Pero, sin embargo, se consiguió la candelería de la Virgen de la Soledad, que no salía. Nos la prestó la dueña de la hermandad, entonces, doña Teresa Carmona, nos prestó la candelería. Y la Virgen de Loreto salió aquel año con candelería. Decían que pesaba mucho porque la candelería era de bronce auténtico. Pero bueno, salió con candelería. Al año siguiente volvió a salir también. Pero ya al otro año sacó su candelería. Ya pudimos conseguir una candelería que la hizo Miguel Manuel de los Ríos. La Hermandad de Loreto fue pionera en algo que hoy se considera normal, pero que en los años 70 generó cierta polémica en el ámbito de las cofradías. Fue la primera confraternidad religiosa en permitir la participación de mujeres en el desfile penitencial. En ese momento estaba prohibido y las mujeres solo podían pertenecer a la hermandad pagando la cuota y participando en los cultos, pero no se les permitía salir con túnica el Miércoles Santo. En Loreto oficialmente nunca, nadie, por lo menos de cara y con el consentimiento de la clavería de entonces. En principio yo no pensaba salir de Nazarena, lo que pasa que el que tenía ese puesto era mi padre. Pero aquel año él, por motivos de trabajo, no podía salir. Me dijo, ¿y por qué no sales tú en mi lugar? Y la cosa surgió así de fácil. Hablamos con el hermano mayor, que entonces era Cipriano, y el hombre no vio ningún inconveniente. A lo mejor hoy día hubiera habido otra fórmula, otro punto que hubieran tenido que aprobar hermanos, hubiera tenido que haber un cabildo extraordinario, ¿no? Y ahora pues hay una cantidad de niñas y grandísimo, que claro, eso repercute porque son más hermanos que entonces no existía eso. Yo tengo la sensación y tengo la idea de que tan pecador es el hombre como la mujer, y con tanto derecho tiene la mujer a hacer penitencia que el hombre, porque realmente el ir con un capirote puesto se hace penitencia, y si no, el que quiera que se lo ponga, y que esté 6 horas en la calle o 7 con el capirote en la cabeza sin quitárselo. Ya te diría yo si hace penitencia o no. Y yo con esa idea digo, yo lo planteé en la hermandad, digo, señores, aquí no hay problema de ningún tipo, porque lo mismo tiene derecho una mujer que un hombre a hacer penitencia. Así que venga, mujeres para eso. Y la primera que... Después, al segundo año, ya me parece que ya incluso consta en el libro de registro de uno de los cabildos que... Creo recordar que se llama Aurora, la señora, que ya se hizo oficial y aquello está inscrito. Porque el año que yo tomé aquel puesto de mi padre, ni siquiera está inscrito en el anuario de la hermandad, ¿no?
antes de admitirse públicamente la participación de mujeres en la procesión, hubo alguna que lo hizo de forma clandestina, oculta bajo el antifaz y sin que nadie supiera que se trataba de una mujer. Eso lo sabemos nosotros y la gente que me acompañaba, los compañeros que tuve, porque muchos de, incluso de los que iban conmigo en la cofradía, no sabían que yo era una mujer. Digamos que la penitencia empieza desde el momento que tú sales de tu casa, ¿no? Tú llevas tu antifaz puesto, tú llegas allí, coges tu vara, que le correspondía a mi padre una vara, tomas tu puesto, cuando te nombran te colocas en tu sitio y nada más. Hasta la década de los 70, el paso de María Santísima de Loreto no disponía de palio. Para incorporar este elemento, hubo que buscar una manera que hiciera posible que la imagen de la Virgen recorriera las calles de la ciudad rodeada de los 12 varales que componen el clásico palio sevillano. Las dimensiones de la portada principal de la iglesia no lo permitían, así que se optó por colocarlo una vez que el paso estuviera en la calle. Este hecho generó una de las estampas más peculiares de la Semana Santa de Morón. Imagínate tú un paso de Virgen que llevaba donde se ponían las velas de la candelería, eran palos, con un trozo de metal al final donde se metía la cera, que no tenía palio de ningún tipo, que era, no tenía candelabros de cola, no tenía orfebrería, no tenía absolutamente nada. Que de repente ideamos el sistema de ponerle el palio en la puerta de la calle porque no, dentro de la iglesia no se podía, porque no podía salir con él. Y la única manera que había de ponerse palio a la Virgen era quitarle ponerlo, porque no había forma, no había medida, vamos, para que pudiera ser de otra manera. Y fue lo que en su momento la gente que estaba frente a la hermandad vieron como posibilidad para que la Virgen se le bajara palio. Y la verdad, mira, dignamente lo hacía. Recuerdo que me llamaron porque en aquello entonces se quitaba el palio, bueno, y muchos años después, se quitaba el palio de la Virgen del Loreto en la puerta, ¿no? Y después se le ponía. Claro, entonces la gente que llevaba entonces estandartes, varas, era un poco como los más antiguos, con los que estaba más apegado a la hermandad. Entonces mi compañero que llevaba el estandarte de San Francisco, de la hermandad, pues me dice, y yo, vamos, venga, que tenemos que poner el todas las varas, coger, venga, vamos, vamos a ayudar. Y yo, mira, que si yo no puedo, pero ¿cómo no va a poder, hombre? Claro que sí, que podemos. Y ayer fuimos a la calle a poner el palio de Loreto. Pero ni siquiera los compañeros de que íbamos poniendo el palio sabían que yo era una mujer. A finales de la década de los 80, la hermandad realizaba una de sus adquisiciones más valiosas, el paso de misterio tallado a mano en Morón de la Frontera por Manuel Lucena Garavito. Había pertenecido a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Fuensanta hasta ese momento. Y actualmente es único, porque está tallado a mano, está tallado por un ebanista que sabía hacer bien las cosas. El paso también precisamente se compró, se medio regaló, pero la verdad es que siempre ha tenido unas buenas relaciones la hermandad de nuestro Padre Jesús con la hermandad de Loreto. Y yo, sinceramente, ese paso se iba para Málaga y una persona de Morón dijo que el paso se quedaba en Morón y que se lo vendieran a la hermandad de San Francisco. Lo compramos y ahí está. Poco a poco la hermandad iba abandonando el rincón de la humildad extrema y siempre con mucho esfuerzo y tesón caminaba hacia el atesoramiento de cierto patrimonio artístico. Al mismo tiempo se iba consolidando su seña de identidad tan característica. Yo creo que desde que se fundó la hermandad ha sido una línea hermandad de barrio. Lo que pasa es que en aquellos entonces no había ni existía esa definición ni había tanta diferencia en lo que se llama hermandad de serie y hermandad de barrio. Había, pero no hay la diferencia que hay ahora, porque ahora las hermandades entendía de llamadas de barrio. Aquí en Morón las velas rizadas prácticamente no salían. Ya se las ponemos, que se le da como más alegría al palio. La forma de llevar los pasos, eso antes no existía. O sea que había muy poca diferencia entre una y otra, pero existía, pero poco. Al menos en Morón. Fuera no te se decía tampoco de aquella época. Y la verdad que cogió una línea y ahí se ha mantenido. Y yo creo que lo vi, la verdad. Yo creo que ya más siempre. Hay otras que a lo mejor quedan más difuminadas, más complejas, pero es de las que más marcado tiene la identidad de barrio. La hermandad de San Francisco es conocida por la hermandad por el barrio. Otras son conocidas por otros nombres, por las imágenes titulares, y es conocida por la hermandad de San Francisco, por el barrio San Francisco.
Y eso es muy significativo. Ese detalle nada más yo creo que lo puedo decir todo, ¿no? En Morón los nazarenos son reacios a llevar el cirio en el cuadril, apoyarlo en el cuadril. No lo apoyan en el cuadril. Cuando yo veo a la hermandad de Loreto salir la tarde de Miércoles Santo por la calle San Francisco abajo, y entonces me doy cuenta que vienen los cirios de Morón, que vienen los cirios a la usanza, a la antigua usanza de Morón. Francamente es una cosa que caracteriza a esta hermandad. Desde la vestimenta propiamente, es muy peculiar la vestimenta, no es común. El cinturón de esparto cuando es una cosa muy significativa. A mí siempre me ha llamado la atención, porque yo en mi casa siempre he visto muchos espartos, mi abuela ha sido esparto y demás, y siempre me ha llamado la atención eso de ver el cinturón de esparto, desde la estética, y cuando ha ido cogiendo una identidad propia en esa etapa que yo he dicho antes, de coger vigor y coger fuerza, la estética de discurrir por las calles, tanto de la Virgen del Loreto como del Paso de Cristo, también le han dado una identidad propia, significativa, sin copiar a nadie, sino con una seña de identidad muy propia, sin necesidad de tener que fijarnos en Semanas Santas de otro sitio, ni de capitales, ni de Sevilla, ni de ningún lado, sino creando una identidad propia. Se puede crear una identidad propia. Hay capacidad en un pueblo como Morón de crear una identidad propia a la hora de discurrir por una calle de nuestro pueblo, eso lo he ido haciendo, a la hora de elegir los sitios por donde pasar. Ha tenido una capacidad ahí esa hermandad para significarse muchísimo, ¿no? Y también yo creo que es de las que, por su configuración y por su situación estratégica, más marcada tiene la identidad de barrio, de las que más marcada lo tiene la identidad de barrio, ¿no? Totalmente, ¿sabes? Es una hermandad de barrio, pero en el buen sentido, de que la hermandad se preocupa por su barrio, de que la hermandad conoce a la gente del barrio, la inmensa mayoría también de la gente que acompaña a la hermandad, que ya sea de Nazareno o de Costalero, muchos son del barrio, y entonces lo que te decía, hace pues que esto sea como una familia en la que se conoce todo el mundo, saben de sus problemas, de sus alegrías, de sus penas. Más armonía y más unión que se ve la hermandad a gusto de ir un día por allí, cuando está la víspera montando las flores, cuando un ensayo, es una hermandad pues, igual que su barrio, un barrio sencillo, de gente súper agradable, y que da gusto ir por ahí. Con la hermandad, pues gracias a Dios, muy acogedora. Me di cuenta de que era una hermandad muy trabajadora, sencilla, dispuesta siempre a colaborar con la parroquia. Y lo que más me llamó la atención desde el principio fue pues cómo era una hermandad de barrio de las de toda la vida. Gente pues súper sencilla, que ofrecían lo que tenían de su tiempo, de sus profesiones, de sus quehaceres diarios. Entonces, pues, quieras o no, eso hace pues que aquí vivamos como una familia. Es una hermandad que ha crecido mucho, pero lo que la Junta de Gobierno, en concreto también con los costaleros, pues se tratan como una familia. Aquí entran como si fuera su casa, y eso la verdad es que, por lo menos para mí como sacerdote, pues es una gran alegría. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente es una hermandad de barrio. Y además las hermandades, yo creo que cuando son de barrio, parece que tienen otra similitud, parece que tienen otro ambiente, parece que tienen otro realce. Y lógicamente a mí las hermandades de barrio me gustan, y las hermandades de barrio yo creo que deben existir. Aquí los miércoles, cuando se abre la capilla, que viene toda la gente, mucha gente a ver al Cristo y a la Virgen, pues entran en su casa. Buenas tardes, Pedro. Aquí siempre están los miembros de la Junta. Y entonces se ve cómo ha sido un trabajo que durante muchos años pues se ha ido cuidando. Es decir, supongo que cuando se fundó la hermandad hace 50 años, pues que, como todo lo que empieza, pues no había esa familiaridad y ese, bueno, crecimiento tan grande que ha tenido. Pero con el trabajo también, con el paso de los años y con la devoción que sin duda tiene Morón y esta barrio de San Francisco a Loreto y a esos de la Agonía, pues hemos conseguido lo que tenemos hoy. Yo creo que somos una hermandad ejemplar a la hora de trabajar, a la hora de comunicar y de preocuparnos unos por otros. Yo creo que todo sacerdote pues está orgulloso de eso. Primero salió todo prestado, salió todo prestado. Y después con mucho palo, con mucha madera, con muchas cosas, ¿no? Muy bien, se va mejorando, y tú me dices que sigue siendo modesta, por lo cual me da una gran alegría. La hermandad del Loreto tiene que ser una hermandad humilde.
y que nadie se venga abajo y se humille diciendo que somos... No, no, no. La riqueza de la hermandad está en el amor a Dios y en el amor a los necesitados, a los pobres. A principios de los 90, la hermandad conseguía el permiso del párroco don Justo Pérez Alcántara para llevar a cabo unas obras en la entrada principal. La idea era rebajar el escalón para permitir una salida más cómoda de la cofradía. De esa manera, el paso de María Santísima de Loreto podría salir a la calle con el palio, evitando los riesgos para los ciudadanos y para la propia imagen. Aquello representaba un peligro también, porque el paso estaba rodeado de gente, y en un momento dado el palio podía, por una ráfaga de viento, el palio se podía caer, y aquello pesaba pila, aquello pesaba. No nos gustaba eso, es que no era lo propio, además de lo peligroso que resultaba por el palio en la puerta. Ya se empezó a estudiar la fórmula de que pudiera salir con el palio puesto. ¿De qué manera puede salir? Pues mira, vamos a medir la altura de la puerta, la altura del cancel, que el cancel es el que tiene ahí parte de culpa de que no pueda salir bien. Poco a poco, hablando con cada cura que venía, a cada párroco que venía se lo decíamos, hasta que llegó uno que nos dijo que para adelante. Que fue justo. Y arreglamos la puerta, achicamos el palio. La parihuela siguió a la misma medida, pero el palio se estrechó, se acortó, se quitó de alto, ancho y largo al palio, para que pudiera salir. Pero ahora había que buscar el palio, y había que buscar los varales. Y entonces conseguimos los varales a fuerza de pedirle a la gente. Yo me lancé a la calle y conseguí de amigos y conocidos y hermanos de la hermandad. Conocí un montón de gente que me ayudaron entonces. Cuando hicieron la candelería de la Virgen o los varales, pues la familia Escalante tiene uno con grabado con la familia Escalante como donación a la hermandad. Tenemos un trocito de palio de la Virgen de Loreto, aunque esto ya es mucho más reciente. Tengo un trocito del manto que se le hizo, que unas cuantas de mujeres se reunieron y buscaron a 20 hermanas para que pagáramos el manto de la Virgen de Loreto, y se buscaban toda la semana un dinerito mínimo, pero que entre 20 pagamos el manto nuevo. A lo mejor eso no es ni público, ni tú lo has hecho público en muchos años, porque tampoco tú estabas tan allí presente diariamente en la hermandad, pero bueno, en la sombra, cuando un día hacía falta algo, también se hacía. Recuerdo el caso de una señora que me dijo que... Dice, bueno, ¿eso cuánto va a costar? Digo, mire usted, eso lo estamos poniendo a 5.000 pesetas durante un año. Dice, ¿para qué Virgen? Y digo, para la Virgen de Loreto de San Francisco. Ella era vecina de por aquí, de San Francisco. Dice, pues yo le voy a pagar a usted el año entero. Digo, pues me parece muy bien. Y me dio la señora 60.000 pesetas para el tema del palio. Se mandó a hacer el palio, se mandó a bordar el palio a Saltera, y vino el palio. Después se hicieron unas cuantas rifas, se hicieron también cosas de motos y demás, y se consiguió comprar los candelabros de cola, que lo hicieron los hermanos Fernández. Los hermanos Fernández Barranco, tienen prácticamente toda la orfebrería, la orfebrería, los varales y los candelabros de cola. Eso lo hicieron ellos todos. Los candelabros de cola costaron 1.000.000 de pesetas cada uno, ¿no? En aquella fecha, pues tú sabes, eso... Pero en fin, poquito a poco se fue reuniendo gracias a todo el personal ese que colaboró con las 5.000 pesetas mensuales durante no solamente un año. Yo le hablaba de un año, pero después aquello se fue prolongando, y algunos estuvo pagando hasta 5 y 6 años. En 1996, la Junta de Gobierno tomó otra decisión crucial: la sustitución de la imagen del Santísimo Cristo de la Agonía en el Huerto, del siglo XVII, por una nueva, y la creación del misterio completo de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Los hermanos en Cabildo respaldaron ambas propuestas. Sí, bueno, eso fue una de las decisiones. Yo siempre he consultado todo con el resto de los claveros, siempre, todo, cualquier cosa que había que hacer, lo primero que hacía era consultarlo con ellos, tomarles opinión y demás. Decisiones mías propias de eso nunca, porque para eso está la clavería. La clavería se expone la situación,
se estudia la situación y si nos parece bien se hace y si no, pues no se hace. Pero claro, en estas circunstancias es que era totalmente necesario porque en principio el Cristo no era nuestro. El Cristo era de la parroquia y sigue siendo de la parroquia. Y la verdad es que cuando Manuel visitó el taller, bueno, pues empezamos a hablar un poco, ¿no?, de la situación actual del Cristo, ¿no?, que ya se había restaurado en una ocasión y la restauración no había sido toda la afortunada que debiera. Y bueno, pues hablamos de la posibilidad de poder hacer una imagen nueva. Yo tenía en cuenta que yo estaba empezando, solo había hecho exposiciones, cosas para particulares y estaba esperando la oportunidad de una imagen grande, ¿no?, para donde fuera, ¿no? Pero imagínate, para mi pueblo no poder hacer una imagen de Cristo, pues para mí era aquello, y sigue siendo lo más grande, ¿no? Porque en principio la restauración del Cristo, la nueva restauración, porque la anterior nos engañaron miserablemente, la nueva restauración valía un dineral y la hermandad no tenía. Y sí es cierto que la restauración, bueno, estaba a la vista de que había sido muy mala, ¿no? Y el estado de la imagen no era el más adecuado, ¿no? Y después pues también pienso, ¿no?, que el tema de que la hermandad no fue, la imagen no fuera propia de la hermandad, creo que también fue un punto de que animó un poco también más en aquel momento a la Junta, ¿no? Y después de haber invertido ese dinero en la restauración y viendo que la imagen estaba igual o incluso peor que estaba, ¿no?, pues yo creo que fue lo que más motivó a la Junta de Gobierno en aquel momento, ¿no?, de acometer este gran proyecto, ¿no? Se encargó el trabajo al joven escultor Manuel Martín Nieto. No tengo palabras y nunca podré agradecer, ¿no?, el valor que tuvo la Junta de Gobierno, ¿no?, porque confiar que ahora casi con 33 años que voy a cumplir, si Dios quiere, pues pienso que confiar en un chaval de 16 años no tiene precio. Me cuesta de trabajo expresarlo porque es que es algo que hay que sentirlo, ¿no? Es como dicen, lo más grande del mundo es un hijo, ¿no? Y te lo puedes imaginar, pero cuando eres padre es cuando sabes lo que se quiere un hijo, ¿no? Pues esto es, no diríamos que llega tanto como eso, pero es muy similar, ¿no? Porque cuando yo me enfrenté, además que lo tallé directamente a la madera, ¿no?, con el bloque aquel de madera en el taller y se ofrecía Santa Ángela de la Cruz, ¿no? Pues, mi devoción a Santa Ángela desde chico, ¿no?, de los católicos desde pequeñito. Pero ahí ya abogué y le pedí, ¿no?, pues que me ayudara a hacer un imaginero de verdad, ¿no? Siempre me dije que es un imaginero de verdad. Soñaba con el día de verlo allí en San Francisco, vestido con su túnica, su bendición. Que era mi primera bendición, ¿no?, mi primera obra para el culto. Que eso es lo más que sigue siendo grande hoy en día para mí, ¿no? Aunque sí es cierto que hoy en día disfruto más la imaginería en mi taller, aquí en la soledad de mi taller, en mi tranquilidad, que en la calle, ¿no? En la calle ya no lo veo como mío, lo veo como ya patrimonio de la ciudad, de la hermandad, evidentemente, que vaya. Y también lo disfruto, ¿no?, pero aquí realmente es donde disfruto mi obra. Diez años más tarde, el propio Manuel Martín Nieto donaría a la hermandad una nueva imagen del Señor orando en el huerto, consciente de que su primera talla adolecía de algunos defectos. En mi mente no fue de la noche a la mañana, simplemente he hecho procesión por primera vez en el año 97, si mal no recuerdo, y desde el segundo año que empecé a procesionar yo ya Cristo la había. Si algo es bueno tengo, he tenido que empezar, es que al poco tiempo me he dado cuenta siempre de que las cosas que he hecho, de los errores. En el momento se siente uno, bueno, soy, yo qué sé, cuando tengo 17 años, pero cumple 18, cumple 19, cumple 20, sigue estudiando, sigue viendo, sigue, y como había defectos que llaman, eso estaba a la vista, ¿no? Pero hay otros que, bueno, que yo los veía, ¿no?, y yo no estaba conforme. Yo sabía que yo iba, yo me en el taller me veía que iba evolucionando, y cada obra que decía, que salía, decía, si fuera, que hubiera la calidad del Cristo de la oración del huerto.
de la Virgen del Huerto. Y la imagen, pues, tenía defectos que nosotros en un principio, será por las ganas que teníamos de tener una imagen nueva, que no los apreciamos, pero después ya con el tiempo digo, hay que ver, fíjate esto, fíjate en este detalle, fíjate en este otro. Y el primero que se fijó en esos detalles fue él. Quise esperar de sentirme, siempre se está aprendiendo y me moriré aprendiendo, ¿no? Porque, pero que quise esperar una etapa de una cierta madurez, de que lo que mi mente pensaba fuera capaz de llevarlo con las manos, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar la imagen y llamé a Manolo Toro un día, que se me iba a quitar taller, y dije, oye, Manolo, ¿qué voy a hacer? Se quedó un poquito así como perplejo, ¿no? Y me gustaría que esto no trascendiera, ¿no? Yo la imagen la voy a hacer, la voy a terminar y la voy a donar a la hermandad. ¿Que la hermandad no la queréis? Bueno, pues yo le buscaré salida. ¿Que el cabildo de los rezaya? Pues yo me quedaré, pero yo tengo una espina clavada conmigo y tengo una deuda muy grande con vosotros, con mi hermandad, con mi Cristo, con Javier de Loreto y con los hermanos, ¿no? Que con 17 años me dio ese patada en el culo para que empezara en mi oficio, ¿no? Ahí hubo disparidad de criterios, porque hubo quien decía que sí y hubo quien decía que no y que ya le habían tomado cariño al Cristo. Ahí ha habido también, con la imagen del Cristo viejo, también tuvimos problemas porque hubo un montón de costaleros que al Cristo viejo, vamos, que lo querían una barbaridad y que no querían que... Pero el Cristo no podía procesionar. El Cristo se podía partir en dos, vamos, porque estaba demasiado, demasiado deteriorado. Un paso puede ser mejor, puede ser un poco peor, una ropa puede ser más lisa, puede ser bordada, pero el poder de las imágenes tiene... Es el eje de todo, ¿no? Y la única manera que se me ocurrió fue vestir a los dos Cristos igual. Al viejo, o sea, al primero de Martín Nieto y al segundo. Ponerlos a los dos en la capilla de la hermandad. Y que fueron pasando los hermanos, los que fueron al cabildo, que fueron un montón de gente al cabildo. Yo no he visto cabildos con más gente. Fueron un montón y fueron viendo el Cristo nuevo y el otro Cristo. Y rápidamente se decidieron por el segundo. Nuestra hermandad de Loreto siempre ha sido, yo creo, una hermandad valiente. Siempre le hace una hermandad valiente, se le hace una hermandad con decisión, nunca la ha tenido miedo a enfrentarse a los hermanos y poner las cosas, ¿no? Y ahí se puso la imagen y salió por mayoría, creo que luego fueron tres fotos en contra y allí había 100 personas por menos, si no recuerdo, y una abstención, nada, que fue una mayoría, ¿no? Y la verdad es que fue gozoso, ¿no? Ver que me sacaba esa espina, ¿no? Y que realmente mi Cole Santo, pues, iba a disfrutar de una imagen mía en la calle, como escultor, como morense, como sentimiento desde el momento uno de año 27 lo disfruté, ¿no? Pero ya como artista, ¿no? De decir, oye, la gente como le reza. En momentos que me coincidió en la capilla con señoras que han ido a rezarle o llevarle una ofrenda de flores o... Y hay veces que eso no me gusta pensarlo mucho porque es que me da un sentimiento y me da una... porque me siento, creo que es un gran privilegio. Es un gran privilegio que pocas personas tienen, ¿no? Después de saber que hay una obra que ha salido de tu corazón, ha salido de tus manos, que ha estado contigo durante meses y que luego es el centro de súplicas y de llanto de muchas personas, ¿no? De dificultades enormes, de problemas enormes. Desde 2006, el paso de misterio del Santísimo Cristo de la Agonía en el Huerto procesiona tal y como lo vemos en la actualidad, con la imagen del Ángel Confortador, obra póstuma de Manuel Pineda Calderón del año 1974. Esta imagen, que no salió durante algunos años, tras ser sustituida por otra de Manuel Martín Nieto, fue definitivamente recuperada por la hermandad. Es de las últimas obras de Pineda Calderón, pero tiene también ese efecto, es que lo veis al cerca, además de nueva suerte en lo que este año pasado, el tema de la restauración, ¿no? Que es la primera restauración que ha tenido desde que lo hizo el maestro Pineda Calderón, ¿no? Y bueno, lo disfruto aquí, lo he terminado casi un mes antes, ¿no? Y yo no quería ni que se lo llevara, me decía eso, hermano, no tengas prisa porque lo he saboreado mucho, lo he estudiado mucho, el tiempo que he tenido aquí me ha servido para ver toda su fisonomía y luego todas estas cosas te sirven de estudio, ¿no? Sí es cierto de que, bueno, el tema del ensamblaje, en aquella época se utilizaba mucho elemento metálico, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, lo que es la talla es fabulosa, ¿no? Y dulce y... Pues en aquella época
los imagineros pensaban de que la unión de un bloque con otro la cocían con puntillas, ¿vale? Como si fuera de un gato permanente. Claro, eso tiene un efecto en el momento. Que sí, que sujeta esos ensambles, ¿no? Pero claro, cuando la madera empiezan a moverse, con los cambios de temperatura, con las dilataciones, empieza a expulsarla. Fíjate tú, por ejemplo, estos clavos, en las zonas que ya van casi asomando hacia afuera, este clavo estaría primitivamente aquí. Y fíjate lo que hay avanzando, ¿sabes? Claro, todos estos se han extraído, evidentemente, los que estaban ya dentro, por ejemplo, estos dentro del tono, pero porque ya hay algunos que lo que hace es hacerle más daño que... Pero todos estos, aquí en el pómulo, esta es la que salía del pómulo. Esta es la que estaba empujando el cachete hacia afuera, el pómulo hacia afuera. Pero esa era, pero gordísimo, un clavo gordo. Ha sido precisamente durante la primera década del siglo XXI cuando la hermandad ha ido reuniendo cierto patrimonio y consolidando los bienes adquiridos o cedidos, como el uso de una capilla propia en la iglesia de San Francisco, la edificación de una casa hermandad o la conservación de prendas y enseres de gran valor artístico. En 2010, la hermandad iba a dar un paso más en su unión devocional con el barrio. La incorporación de Nuestra Señora de los Remedios como titular de gloria. Se trata de una virgen tallada por Manuel Pineda Calderón en 1938, que se veneraba en la antigua ermita de los Remedios, hoy desaparecida, y que llegó a despertar un enorme fervor en la feligresía. Yo creo que ha sido un éxito en la hermandad, porque lógicamente la Virgen de los Remedios, y sobre todo en aquel barrio, pues yo creo que es popular. Y es popular en devoción. Y naturalmente el haberla escrito a la hermandad, yo creo que ha sido un éxito grande. Y prueba de ello que ha salido ya 3 veces en procesión. Bueno, pues ha supuesto en primer lugar una inmensa alegría porque la Virgen de los Remedios le rendimos culto hace 3 años, cuando todavía no era titular. Queríamos seguir rindiéndole culto cada año y la mejor forma era tenerla como titular. Iniciamos los trámites, el Palacio lo autorizó y ya, gracias a Dios, es titular de pleno derecho de la hermandad. Y en las veces que ha asistido pude observar y ver que las calles de San Francisco estaban completamente llenas de personas, y no solamente las calles, macetas en la puerta, en fin. Vi una alegría, una vivencia de que aquella imagen estuviera paseándose por las calles de San Francisco. Y ver cómo se ha rescatado, ¿no?, la Virgen de los Remedios, ¿no?, su protección como titular de la hermandad, son cosas que son de aplaudir, ¿no?, porque tenemos que rescatar todo esos patrimonios nuestros, de la hermandad, de Morón, de las personas de personas mayores, cuando han visto a esa Virgen en la calle estos últimos años. Y me da el gozo, nos hemos disfrutado, pero yo no recuerdo esa Virgen en la calle. Pero las personas mayores del barrio, cuando lo han visto, pues sé que todo el mundo saliera muchísimo. Han pasado 50 años. Apenas un pellizco en la eternidad del tiempo. Lo que tarda un árbol en llegar a su plenitud. Este árbol fuerte y frondoso, firme e inquebrantable, como sus hojas, que brotan y verdean entre las ramas del amor fraterno, mantiene inalterable
la devoción de todos aquellos que lo han regado, podado y cuidado a lo largo de los años. Un árbol que sigue creciendo y dejando en todos y cada uno de los hermanos un sinfín de vivencias y sentimientos que guardarán en su corazón hasta el último momento. Mi experiencia durante tantos años ha sido que no que yo tenga como mía la hermandad ni muchísimo menos, sino que yo le tomé tanto cariño que yo me volqué completamente. Yo me volqué completamente y yo hice todo lo que pude por conseguir que la hermandad surgiera y que tuviera el auge que tienen otras hermandades de Morón, que porque esta iba a ser menos importante. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y bueno, gracias a ese esfuerzo y sacrificio, pues gracias a Dios la hermandad ha ido creciendo cada año. Tenemos un número considerable de hermanos, estamos rozando casi los 1000 hermanos ya, y claro, eso se consigue a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Porque es duro llevar a cabo una hermandad. Yo conozco de cerca y de dentro una hermandad, no es sencillo. Son muchas horas que uno le dedica a eso, que se lo quita de su familia y de su trabajo, y que ese tesón de algunos durante tanto tiempo pues sea capaz de mantenerse durante tantos años. Hay que poner un valor y hay que celebrar. El recuerdo más que antes se me viene a la mente es las personas que ya por desgracia no están con nosotros, pero que ellos, con su trabajo y su esfuerzo, han formado parte de la clavería o de la Junta de Gobierno. Y bueno, para nosotros tenerlos siempre en el recuerdo, aunque ellos también son parte muy importante de la historia de la hermandad. Y por otra parte también quería, no me puedo olvidar de la Junta de Gobierno que nos han precedido, que por supuesto también ellos, con su trabajo y su esfuerzo, pues han formado parte y formarán parte de la historia de la hermandad, igual que... Si vemos hace 20 años, lo vemos hoy, creo que no hay como felicitar a todos los hermanos mayores que han pasado, ¿no?, y a los actuales, ¿no? Porque sí es cierto que las cosas se han hecho como saber. Cuando nos hemos equivocado, pues se ha rectificado, ¿no? Y en esa humildad y en ese camino creo que es el que deben estar las hermandades, ¿no?, tanto a nivel artístico como a nivel humano. Sobre todo es que desde dentro de un antifaz las cosas se ven de otra forma. Porque tú eres nadie. Tú eres nadie dentro de un antifaz. Tú sí sabes quién eres tú, pero los de fuera no saben quién eres. Se ven más peticiones, sobre todo, se ven más súplicas. Cuando uno mira una muchedumbre muy grande no ve esas cosas. Pero cuando el objetivo es más reducido se ve más personal, mucho más personal. Me llegó porque yo era prioste, con mucha inquietud. Yo lo quería hacer todo y yo quería poner la Virgen lo mejor que yo pudiera. Y entre otras cosas, pues me lancé y digo, mira, yo voy a prioste. Pensé una responsabilidad enorme. Y después ya de cuando ya me relajé del tema de responsabilidad, un honor. Yo muchas veces más. Esto lo hice todo. De la parroquia, pero muchísimo. Me cuenta que claro, fue mi primera parroquia. Yo siempre donde he ido, donde me han mandado, he tenido que ir creando las cosas. Yo no me he encontrado nunca nada hecho. Yo no he ido a una parroquia y ya estaba hecho, de siglo, y continúo. Yo todo, realmente he sido ir creando. La hermandad de barrio más genuina que tiene Morón.
gente de los barrios, se viste para ir a un entierro o para ir a una boda, y a lo mejor no se pone la chaqueta, van en camisa. Los nazarenos de esta hermandad no llevan capa, son muy bulliciosos, es donde la disciplina se rompe y es algo totalmente natural. Y cada día, como los barrios, es más numerosa. Eso no ocurre en todas las hermandades, no ocurre en todas las hermandades. Sin embargo, pues bueno, en esta hermandad, pues sí, hay tres hermandades que en Morón no le van a faltar nunca a los nazarenos. A nuestro Padre Jesús por su antigüedad, el Cristo de la Buena Muerte por la esencia religiosa que de verdad guarda, y la oración del huerto, que bueno, que es la genuina hermandad de barrio, alegre, sin grandes pretensiones, con mucha gente, mucho calor. Soy incapaz de todavía decir todo lo que siento, ¿no? Y ahora que tengo mis dos hijos, que son pequeñitos, ¿no? Pero ya entienden, ¿no? Uno tiene 7 y otro 8. Y cuando vamos a la calle, papi, vamos a ver tu prima, a ver el Cristo tuyo, que no sé cuánto, pues eso. Y cuando le hablo a ellos, y ya lo dije en mi pregón, ¿no? Que el día que he muerto, digo a ellos, digo, pues imagínate a tu padre siempre, ¿no? Porque ahí tu padre ha puesto su alma, ha puesto su sentimiento, ha llorado, ha puesto todo. Y siempre. Y eso para mí es lo más grande, poder, sobre todo la gente de todo el pueblo, ¿no? La hermandad sí, pero mi familia, la gente que me quiere, ¿no? Mis hijos, mis hermanos, y tal. El día que no esté, ¿no? Pues ahora quedará ahí, ¿no? Y yo quiero quedar en ese rinconcito de la imagen para la posteridad, ¿no? Han pasado mucha gente por la hermandad, por supuesto, y mucha gente ha puesto un granito de arena, ¿eh? Que la labor no es fundarla, la labor es mantenerla, me parece que es mucho más difícil. Cuando se funda algo, se crea o se hace realidad un sueño de alguien, o de alguien o de algún grupo de personas, pero igual de importante es que los que están alrededor sepan mantener ese espíritu de hermandad, que yo siempre digo que desde las más humildes hasta una esperanza de Triana, todo empieza con la palabra hermandad. Hombre, no, yo ya, primeramente por mi edad, yo ya no es que no colabore, sino que ya no procede con gente joven, que yo ya tengo otras ideas y que no, físicamente ya no puedo tampoco. Pero vamos, yo eso me recibo, no se queda sin pagar. Ha sido una trayectoria importante, porque 50 años son 50 años, y teniendo en cuenta la hermandad por los tiempos que ha pasado de crisis, de historia, de... Yo creo que está muy bien. Son muchos años. Pero ahí está, casi toda una vida dedicada a la hermandad. Sí, señor. Es parte de mi vida. Es algo que yo creo que me lo quita y me quita algo muy importante, como algo de mi familia, ¿verdad? Las personas que nos movemos en este mundillo nos metemos tanto y nos movemos mucho por devoción. Después la gente con las que están en la hermandad, los tratas como de la familia. Para mí algo muy, muy, muy importante en mi vida, es así. No lo más importante, porque cada cosa tiene su sitio, porque cada cosa tiene su valor, pero mucho, ocupa una gran parte de mi vida. De hecho, yo me fui para Huelva y yo sigo estando aquí. Y vengo cada vez que te lo dije, aquí estoy. Vengo a ver mi gente también, mi familia, pero la misma hermandad. Y seguiré mientras quieran y puedan, y la Virgen quiera que yo esté aquí. Y así, como la eterna canción del tiempo, pasarán otros 50, y otros 100, y otros 200, y aquella semilla, plantada con tanta ilusión por un grupo de personas, a las que tal vez ya nadie recordará, se habrá convertido en un enorme árbol, varias veces centenario, que seguirá cumpliendo su originaria misión: alimentar la fe de los humildes,
y elevarla al cielo a través de una íntima y recogida oración. No olvidemos que el Señor siempre, siempre se fija en los humildes, y que los humildes son los privilegiados del Señor, y que de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Eres corona, eres corona del cielo. Eres Loreto.